¿Cómo están? Yo soy Eugenio Santillana. Tengo el gusto de recibirlos aquí en este programa de cocina. Hoy vamos a hacer una pasta, una pasta que lleva una salsa que el nombre es una salsa putanesca. Hay algunas versiones y la supuesta etimología de esta salsa dice que, efectivamente es una... Es una salsa que se le atribuye a las damas que se dedican a este oficio de la prostitución y, que se prostituían en la Edad Media. Y se lo atribuyen porque es una salsa que tiene un alto contenido calórico y supuestamente... hay tres versiones, ¿no? La primera es esta y que la usaban para... En las épocas de frío y a la hora que estaban caminando, pues necesitaban tener un gran contenido calórico. La otra versión que existe dice que los pescadores, ¿no? Cuando regresaban, los pescadores de anchoas, cuando regresaban al puerto en Nápoles, iban a los bares y pagaban con este pescado, ¿no? O sea, con las anchoas. Pagaban los servicios de estas señoritas. Y el tercero dice que, pues como ellas terminan tarde, bueno, es lo que me han contado, terminan tarde, a la hora que se levantaban al mercado, pues se encontraban ya muy pocas cosas en los puestos y es por eso que tiene una serie de ingredientes, ¿no? O sea, como es la aceituna negra, las alcaparras, las anchoas, el perejil, el ajo, el limón, obviamente la pasta y un poquito de chile. La verdad es que, dejando a un lado el nombre, es una pasta súper rica. Y bueno, después de este pequeño brevario cultural, vamos a empezar a cocinarla. Yo ya tengo aquí, esta pasta es una pasta de sémola de trigo. ¿Qué es la sémola? Pues es una harina de corte grueso, ¿no? De trigo o de algún otro cereal, como por ejemplo puede ser arroz. Esta en específico es de harina. Y bueno, ya les he platicado yo en otros programas que todas las marcas de pasta, en su caja, en un costado, ahí viene indicado cuántos son los minutos que tenemos que dejar en cocción. Entonces, si ustedes están un poquito desacostumbrados a hacer pasta, pues guíense por el lomo de la caja y bueno, ya no van a tener ningún problema que se les pase. Yo ya tengo aquí calentando mi agua. Lo único que voy a hacer es, le voy a agregar un poco de aceite. Esto me va a ayudar que a la hora que mi pasta esté dentro del agua, me ayude a que no se me pegue. Y nada más voy a agregar un poquito de consomé. ¿Para qué? Para que la pasta no sepa únicamente a agua. Acuérdense que muchas veces, porque por ahí hemos tenido algunos comentarios constructivos en la página de internet, donde nos dicen que las porciones que yo uso son muy diferentes a las que están en la receta. Recuerden que muchas veces yo lo que hago aquí en el programa, pues son o recetas únicamente para que yo la coma, ¿no? Y las que ponemos en los cintillos del programa, pues son para 4 personas, ¿ok? Entre 4 y 6 personas. Entonces lo único que voy a hacer es, voy a poner mi espagueti, ¿no? Y lo voy a dejar que se empiece a cocinar. A mí me gusta que no esté completamente hirviendo el agua, sino que esté caliente y ahí la vamos a dejar. Ahorita que se empiece a cocinar, obviamente se empieza a ablandar y empieza a caer toda la pasta dentro de la olla. Y después ya nada más con unas pincitas lo voy a poner en mi canastilla para poderla sacudir y llevarla inmediatamente a mi baño de hielos. ¿Para qué? Para que cortar el proceso de cocción y siempre tenga una pasta que está al dente. Bueno, yo a esta receta, a la salsa,
Le quise agregar un toquecito, le vamos a poner una brochetita de unos camarones con ajo al cilantro. Entonces, yo ya tengo aquí mi ajo picado, pero voy a hacer otra pastita y voy a tomar mis ajos enteros con mi microplane. Acuérdense que este rallador lo único que tiene es que saca unos cortes súper, súper delgaditos. Lo pueden conseguir en alguna tienda de estas un poquito más estilizadas, como hay una ahí por donde están los cines de Plaza del Valle. Y ahí lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora que estamos rallándolo, por ejemplo, en el caso del ajo, nos hace como un puré, ¿no? Miren. Entonces, ¿sí alcanzaste a ver, Vic? Ok, entonces voy a sacar mi puré de ajo. Y ahorita lo único que le voy a agregar es voy a picar perfectamente el cilantro. Y le voy a agregar un poquito de aceite y le voy a agregar un poquito de sal y pimienta para sazonar. Y voy a tener mi pasta de cilantro. ¿Ok? Voy a separar por aquí mis... Muchas veces, yo sé que en el súper, cuando vamos al súper, siempre estamos como... ¿Cuál es cilantro y cuál es el perejil, no? Entonces es bien, bueno, sin que tengamos que agarrarlo y olerlo, porque huelen completamente diferentes y saben totalmente diferentes, pues la principal manera de diferenciarlo es esta. Miren. La hoja del cilantro es redondeada y la hoja del perejil es picuda, ¿no? Entonces ese es el principal... la principal diferencia. Y luego ya nos metemos a los temas de los sabores y de los olores, ¿ok? Entonces, si van a mandar, porque yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba al supermercado, decía, en la torre, ¿no? O sea, y si llevo del otro, entonces le explican a su hijo, mira, mijo, el de las hojitas redondas es el cilantro y el otro es el perejil, ¿no? Ok, no lo voy a picar mucho para que no se me ponga muy negro. ¿Por qué se pone negro? Porque obviamente la hoja de fierro, de acero a la hora que pasa por ahí, pues oxida el cilantro y por eso se empieza a poner negro. Voy a agregar aceite, que el aceite lo que me va a ayudar es hacer esa pasta. Sal. Pimienta, ok, y ya únicamente voy a mezclar perfectamente bien mis ingredientes. Si quieren, como tenemos dentro de la receta picante, podemos agregar un poquito de chile de árbol. Y listo, tenemos nuestra pasta para hacer nuestros camarones. Ya nada más voy a tomar los camarones, yo voy a usar únicamente dos y los voy a dejar marinando un ratito aquí en lo que sigo con mi salsita. Estos camarones, ahorita los estamos usando para esta receta, pero los pueden hacer perfectamente para una cena o para una tarde que no sepan qué hacer, los podemos utilizar. Ok, voy a picar un poquito de perejil que voy a usar únicamente para darle color a mi salsa. Ok. Y voy a empezar a separar mis ingredientes. Aquí con el perejil es el mismo tema que el cilantro. Voy a sacar unas rebanaditas de estas aceitunas que tengo aquí. Las tengo con hueso, pero en la casa, las pueden comprar
deshuesadas y obviamente es muchísimo más, más sencillo. A la hora de cortarlas, ¿no? Y si en la casa tienen obviamente un sacador de huesos de aceitunas, pues bueno, fácilmente lo sacan. Amigos, voy a tener que irme un corte. Ahorita que regresemos vamos a seguir con esta receta de la salsa putanesca y los camarones y nuestra brocheta de camarones.